Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de nuestro seminario a Ciudad, Casa, Naturaleza. Si ayer poníamos el acento eh, en la relación entre la casa y la ciudad, Intentábamos entender las dinámicas que están cambiando, que han cambiado ya de hecho, y que están cambiando la casa como idea y cómo la habitamos en relación con la ciudad. Hoy ponemos el acento en la ciudad en relación con la naturaleza. Y me parecía interesante, eh, venía a colación, creo que, que de muy, muy bien, este pe pequeño fragmento de, de uno de los relatos más interesantes de, de James Graham Ballard: La ciudad última. De 1976. Es, un, es una historia, como muchas, las de Ballard, a mitad de camino entre fascinante y desazonadora. ¿no? Y por eso, seguramente, también retrata mejor que, que, que casi nadie, porque el ciberpunk ha sido interesante para entender el final de la modernidad, si queréis. ¿no? Eh, la cita es esta: Neumáticos viejos, desechos industriales y electrodomésticos abandonados yacían en una morrena oxidada. Elevándose desde su centro había una pirámide de televisores de unos 60 pies de altura, construida con considerable cuidado y un avanzado sentido de la geometría. Toda la estructura, desde la base hasta la cúspide, aparecía invadida por saucos salvajes, musgo y espino. Las nubes de vallas formaban una enorme cascada. Separados por los saucos, muchos de los aparatos revelaban su cableado interno. Los circuitos verdes y amarillos, los condensadores y moduladores azules, mezclados con las vallas brillantes y el espino, órdenes rivales de naturaleza caprichosa que se fusionaban de nuevo después de millones de años de evolución separada. Seguramente hablar de ciudad y naturaleza hoy nos obliga un poco a imaginarnos como el protagonista del relato de Balar cuando en esa avenida desierta ve esa pirámide con todos estos... A restos de naturaleza y de lo que ha quedado en esa historia de lo urbano entrelazados y dando lugar a un sentido nuevo. Ese sentido nuevo creo que se refiere bastante a lo que Giuseppe introducía ayer al principio de todo. ¿no? Seguramente, cuando hablamos de ciudad hoy, utilizamos una palabra que se nos, nos antoja insuficiente y lo que entendemos que hace parte de la ciudad hoy seguramente tiene mucho que ver con la casa y con la naturaleza. Si pudiéramos generar un palabra, Juntando esos tres conceptos, se parecería mucho más a lo que la ciudad representa hoy que a lo que el término ciudad que hemos heredado nos plantea. Este problema con los términos, con las palabras, ya lo exploramos un poco ayer, cuando veíamos que democracia no es igual que libertad, cuando hablamos de los interiores y exteriores, o cuando hablábamos un poco de lo que significa la idea de lo digital en todos sus aspectos. Hoy, para centrar el debate y para discutir estas uh, extensiones de lo urbano, estas contracciones de, la, de lo natural, o al revés, como quieran ustedes, y explorar, por tanto, a dónde nos lleva esta nueva ciudad que nos parece entrever en este siglo XXI ya iniciado. Tenemos uh, dos bloques de debate como ayer. En un primer bloque uh, introducimos la cuestión uh, claramente sobre uh, lo que es la urbanización. Urbanización, ciudad y naturaleza en la era del Antropoceno. En este momento de máxima agresión sobre el ambiente, en el cual, como la misma Clara Loriz, que es la primera de las ponentes que tenemos, ya introducía ayer, no podemos entender que lo urbano se acaba donde se acaba la ciudad. Y los impactos ambientales del Antropoceno nos revelan conexiones a veces insospechadas, muchas veces invisibles o escondidas incluso, entre las ciudades y muchos otros territorios a lo largo y ancho del planeta. En este primer bloque empezaremos, por tanto, con Clara Oloriz y después con María Buigas y después terminaremos el debate con la última de las tablas, de las mesas redondas, cuando nos ocupamos de la idea de la renaturalización urbana. Es posible volver a eh, traer la naturaleza de nuevo a la ciudad. El urbanismo de la salud nos ofrece claves en esa idea, en ese sentido. Ahora hablamos mucho más de ciudad saludable y no tanto de ciudad sostenible. Y eso también conlleva fenómenos nuevos, como la llamada gentrificación verde o como la propuesta de generar aquello que llamábamos como los parques o los jardines. Montéis ayer se refería al jardín ¿no? como, como concepto inspirador. Hoy día debería ser un tuétano mucho mejor articulado con lo que la ciudad del siglo XXI debe ser. Clara Loritz, que es nuestra primer ponente, en la segunda mesa tendremos a Marina Cervera y a Margarita Trigueromás, que después las presentaré. En nuestra primera tabla, mesa, tenemos a, como decía, a Clara Loris y María Boigas. Comenzaremos con Clara, con su intervención. Clara Loris es arquitecta, es doctora en arquitectura, profesora uh, de arquitectura también. Codirige el AA Ground Lab, uh, que es un poco donde desarrolla su labor de investigación y que después nos explicará. Se ha especializado en el diseño de políticas de cambio climático, por tanto, este vínculo entre arquitectura y cambio climático, ella lo tiene como bastante presente, eh, y siempre que también con el uso de herramientas digitales, eh, sobre todo de una palabra que en sus eh, trabajos aparece siempre, que es la, la resiliencia, en concreto trabajo sobre la resiliencia social e hidrológica, me ha parecido muy interesante esa idea de la resiliencia socio-hidrológica. ¿no? el agua como recurso, la justicia social y ambiental a partir del agua. Ella trabaja siempre con el paraguas del British Council, da clases en el máster de urbanismo y arquitectura de la Architectural Association de Londres. Y entre sus trabajos yo citaría, quizás me parece interesante, el último libro eh, que ha sido producto de poder ganar una beca de la Fundación Graham. El libro se llama Landscape as Territory, eh, Paisaje como Territorio. Publicado por Actar hace tan solo un par de años. Muchas gracias, Gloria. Perdón, Clara Oloriz, porque también hay un esfuerzo familiar de conciliación um, y, y de cruzar territorio que agradecemos mucho por estar con nosotros en este debate. Muchas gracias. Adelante. Uh -huh. eh, sí. Eh, muchas gracias. Un placer eh, pues compartir o poder tener la oportunidad de estar en esta mesa con todos ustedes, también a Francesc y José por, por toda la organización de, del evento. Y eh, bueno, cuando Francesc eh, pues me propuso eh, formar parte de, de esta mesa en concreto con la idea de, de urbanización, ciudades y naturaleza, me parecieron tres términos imposibles de definir para mí. Eh, pero eh, pues como, como conversamos un poco eh, centrarlo en esta idea de, de la cuestión planetaria, pues eh, voy a hablar un poco sobre las miradas planetarias. Y eh, va a ser una, una presentación eh, bastante visual. Eh, en la que voy a presentar dos proyectos. Y, y cuando Francesc me propuso pues, eh, esta cuestión de la relación entre las ciudades y la naturaleza, pues, lo primero que yo pensé para entender en esta relación eh, pues, es que me parece muy significativo el concepto de la era urbana que de sobras es ya conocido por todos y pues más allá de la problemática que tienen los datos en los cuales está basada esta afirmación eh, de la era urbana es un término acuñado por Naciones Unidas para indicar que más del 50% de la población en el mundo vive en ciudades y pues en este contexto y dentro de pues, las condiciones eh, de, la crisis, de las numerosas crisis climáticas que, que estamos viviendo pues parece que la tarea de los diseñadores eh, es pensar en ciudades sostenibles, eficientes, donde se concentran eh, las políticas de gestión. Y, un poco más eh, específicamente, en, en la práctica, en el diseño del paisaje, que es donde yo trabajo más, muchas veces se nos asigna la labor de, de reverdecer y renaturalizar esos espacios urbanos. Y históricamente, eh, eh, según Denis Cosgrove, el paisaje es una forma de ver e imaginar la relación entre naturaleza y sociedad. Pero también es una práctica muy engañosa, que esconde los materiales y la mano de obra que hay detrás de estos paisajes. Y entonces, ¿qué se esconde detrás de, de este velo verde? Por ejemplo, pues los procesos de gentrificación verde muy claros en la Highland que comentabas, Francesc. ¿O qué es lo que invisibiliza el discurso de la era urbana, que focaliza sus esfuerzos y, y políticas en las concentraciones de población? Pues son eh, los materiales, eh, lo que alimenta las ciudades, de dónde viene la energía, el agua, dónde van los desechos, eh, conectando con la conversación de ayer, cómo llegan los datos, cómo se envían, dónde se guardan. Y según Neil Brenner, que es una referencia muy importante para nosotros, él dice que la, la epistemología urbana debe transformarse radicalmente para entender cómo la urbanización planetaria, que es un añadido muy importante para la conversación de hoy, urbanización planetaria, operacionaliza estos paisajes para extraer materiales, eh, energía y recursos. Y no solamente esto, porque estos recursos se movilizan a través de infraestructuras que supuestamente eficientizan su explotación y generan numerosas consecuencias que van desde condiciones climáticas y lo que llamamos desastres naturales a eh, laborales, de un modo eh, desigual e injusto. Entonces, eh, con esta crítica a la era urbana y, y desde la EJ y Ground Lab, hemos trabajado con think tanks en políticas de Green New Deal, poniendo énfasis en la dependencia de las ciudades de los paisajes operativos o recíprocos, como los denomina Jane Hutton. Y existen numerosas versiones de, del Green New Deal. Yo me voy a ceñir a los dos think tanks con los que estamos trabajando, que son el New Economics Foundation y el Commonwealth en dos proyectos que voy a mostrar como, como ejemplos de lo que para mí pueden ser eh, miradas planetarias y, y, por tanto, modos de ver y de pensar, pero también de, de diseñar y, y gestionar estas dependencias materiales y de mano de obra de las ciudades que habitamos. Entonces, el primer proyecto es eh, un proyecto de tesis de unos estudiantes de nuestro máster. Y trata sobre, sobre los paisajes productivos en muchas ocasiones desechables en el marco de las políticas de transición justa de los puestos de trabajo de, de energías fósiles a energías renovables. Y eh, esto es eh, un póster de, de, de cómo el, el Reino Unido va a llegar al net zero en, en el 2050 dentro de, de sus límites nacionales. Y lo que estos estudiantes proponían a través de esta cartografía crítica es entender cómo los proyectos de Just Transition, que están eh, señalados en, en blanco aquí en el centro, en el norte global, eh, no tienen en cuenta las concesiones de las empresas basadas en el norte global, las, las concesiones para explotar fósiles eh, en el sur global. Y pues este es, una, esta es una, uno de los ejemplos de estas cartografías críticas, porque la cartografía también es eh, pues una disciplina que, que históricamente ha sido y sigue siendo una herramienta de mucho poder. Y también pues la vista de, de, de Apolo, de, también conscientes de la crítica que hace Denis Cosgrove a esta visión que puede ser un punto de vista totalizador, eh, imperialista y también dominador pero que desde un punto de vista crítico también nos puede servir para, para visibilizar esas dinámicas y, y esas dependencias eh, que les comentaba. Esta tesis se centra entre Herbert, que es un pueblo que está en los valles del sur de Gales, y esta es una visión más o menos idílica de, de un bosque con energías renovables, podríamos decir, eh, una visión verde. Sin embargo, esto es una imagen del bosque. Es un bosque que es una fábrica de árboles que han sido tan densamente plantados que no penetran ni la luz, ni los animales, ni los propios habitantes de, de ese pueblo. Entonces, esta es una zona que históricamente fue una zona de extracción minera muy importante para el país y por eso ellos lo visibilizaron de esta manera, ¿no? las venas de, del territorio. Y eh, esta zona pasó, no pasó por una transición justa en, en sus puestos de trabajo y esto es lo que provocó eh, pues, numerosas manifestaciones eh, con, con Margaret Thatcher. Esta es la zona aquí, en los valles de, del sur de Gales, donde están estas explotaciones eh, mineras. Y de aquí hubo una transición eh, a las energías de, de, del petróleo y del gas y estos estudiantes también proponían eh, el área que se requeriría para poder suplir al reino unido de energías renovables. entonces esta sería una especie de palinsesto de, de diferentes energías como han, como han transformado el país. esta es la zona de, 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 de trabajo y como se dan ustedes cuenta está muy cerca de, de cardiff. Y eh, este es el valle donde se sitúa Treherber. Este es un palimpsesto de los diferentes eh, momentos eh, a lo largo de la historia, comenzando por las, por las minas de extracción. Después, cuando se plantó ese bosque del que ustedes han visto esa imagen productivista, eh, tras la Primera Guerra Mundial, por el miedo a, a, a nuevos enfrentamientos después eh, pues con las preocupaciones de la baja biodiversidad de ese bosque se plantaron algunas zonas con una mayor preocupación de biodiversidad y se protegió la zona y además eh, más recientemente se han talado algunos de esos bosques para poder eh, instalar parques eólicos. El problema es que esos parques eólicos son concesiones internacionales y que la protección eh, del parque natural no permite a las, a las personas que viven en el pueblo estar involucradas en la industria maderera. Entonces, esto es lo que ha provocado es que eh, la gente de los valles piense que les quieren convertir en un parque natural y que los quieren básicamente eh, echar de su, de su valle después de la transición injusta de la, de la minería. Esta es una vista del pueblito y estos es son los bosques que, que lo rodean. Estas zonas son las más densas que veían ustedes y estas son las que tenían más preocupación por la biodiversidad. Entonces, a partir de aquí, eh, estas son algunas de las frases que los habitantes de esa zona dicen: que quemarían esos árboles, que eso no es un bosque, etcétera, etcétera. Y entonces estos estudiantes entraron en contacto con una organización local que se llama Welcome To our Woods y junto con ellos elaboraron un manual para la gestión comunitaria de bosques, para apoyar a esta organización, para que permita que, que el council les permita eh, ampliar eh, el área que ellos ahora mismo están manejando. Estas son algunas de las, de las técnicas que ellos trabajaron con, con la organización y esta es la, la, la situación de, de, la, de la fábrica de árboles y esta es el otro extremo contrario, no las zonas que no tienen árboles. entonces la intención de la comunidad es llegar como a un estatus en, en el que este bosque tiene un manejo comunitario y, por lo tanto, eh, mucho más accesible para, para la comunidad y con eh, mucha mayor biodiversidad. y esto también afecta al suelo de la zona, que también es un, es un elemento muy importante en la absorción de carbono. El, el suelo de esa fábrica de árboles está muy acidificado o el suelo de, de las zonas donde no hay árboles es prácticamente inexistente y, de nuevo, este es el, el estado al que quieren llegar eh, a través del manejo. Entonces, junto con esta organización, trabajaron en un, eh, en un modelo en el que iban, eh, a través de diferentes fases, eh, dando paso a, a la comunidad con diferentes. Eh, eh, con diferentes eh, subsidios al principio para apoyarles y luego se van incluyendo eh, otras industrias paralelas a, a, la industria, a la industria de la maderera, también utilizando técnicas eh, que no son invasivas, sin hacer talas masivas, sino, sino selectivas, eh, partiendo de las zonas eh, que son más importantes, eh, como las barrancas, por donde discurren eh, los, los riachuelos, pero también eh, las zonas de, de mayor pendiente, que son las que tienen. Eh, más riesgos de deslaves. Entonces, este es un poco el proyecto que se hizo en colaboración con esta organización y que trata un poco sobre cómo estos paisajes operativos, como les llama Neil Brenner, que han sido desechados. Una vez que se cerraron las minas se quisieron convertir en parques naturales, luego vinieron multinacionales con... con con los, con los parques eólicos y, eh, finalmente, cómo eh, pues esta gestión eh, comunitaria del bosque podía ser una forma de, de la comunidad local de allí, de Treherbert, de relacionarse con el propio paisaje que le rodea. Y, en ese sentido, eh, pues se hicieron estas visualizaciones también para acompañar la propuesta de, de la comunidad y también para, para dialogar eh, con los propios habitantes de Treherbert sobre cómo esas fases de manejo eh, podían ocurrir. Y también para mí una de las cosas más importantes fue esta sección que ellos trabajaron. Estos es, son los dos extremos que veíamos antes las zonas baldías y, lo, y las zonas que están demasiado densamente plantadas, y este sería como, como el objetivo al que ellos querían llegar. Y lo más importante es cómo ellos trabajaron con eh, las personas de allí, o sea, cómo la comunidad se apropia de ese paisaje y a través de ese manual al que, al que se va refiriendo esta sección, estos son los códigos del manual, pues se puede poco a poco llegar eh, a, este, a este objetivo entonces este es uno de los ejemplos de, de, de cómo esas miradas planetarias eh, bajan a través de las múltiples escalas a eh, una propuesta de, de, de manejo comunitario del bosque con la introducción también de animales como lo había solicitado también eh, la organización local. Entonces, eh, este es el, el, el primer ejemplo que yo quería mostrarles y este es el segundo ejemplo. Este ejemplo es en, en Glasgow y esta es una colaboración con el think tank eh, Commonwealth. Y aquí la mirada planetaria no trata tanto sobre estos paisajes productivos, sino sobre las dependencias de las ciudades con respecto a, a esos paisajes a través de, de cuidado y la reforma de, de los edificios existentes con economías locales. Estas son una serie de políticas en las que está trabajando esta organización que se llama Commonwealth y nosotros eh, trabajamos con ellos en eh, sus políticas de retrofitting. Y eh, una cosa muy importante que dice el New Economic Foundation es que el 20% de las emisiones de UK vienen de la vivienda y el New Economic Foundation dice que es muy importante dar prioridad a la vivienda social. Entonces, este proyecto se organizó con una serie de conversaciones. Con eh, todas estas eh, instituciones locales, que son instituciones de vecinos, eh, parte del gobierno, eh, otros think tanks eh, similares a Commonwealth, que son locales de allí, de Glasgow. Entonces, eh, esta es la zona de tenements de Glasgow, esta es una tipología de, de vivienda social allí. Y la problemática que tiene ahora mismo es que la gente que vive allí tiene mucha pobreza energética, eh, muy malas condiciones en la vivienda y además muchas de ellas eh, están abandonadas. Entonces, eh, partiendo de, de esta investigación de, de los arquitectos John Gilbert para una Passive House eh, y de esta imagen que era muy importante para, para la gente de allí, esto es un cuadro de, de Abril Payton. Y es muy, es muy interesante porque es un momento muy especial, una noche de invierno en la que, en la que ha nevado, pero allí como anochece muy pronto, todavía las personas están eh, pues trabajando desde sus casas y como allí no hay persianas, pues se puede ver el interior y la vida de estos eh, tenement flats. Y también un momento muy especial son estas bay windows, que para ellos son eh, muy importantes en la tipología porque son como esa especie de filtro entre, entre la vivienda y el espacio público. Entonces, lo que nosotros trabajamos con ellos fue esta imagen. En el que las políticas de retrofitting no solamente tienen que ver con las cuestiones eh, técnicas sobre el, el heat, communal heating o, o sobre cómo se ponen los aislamientos o las triples ventanas, sino que también incluyen aspectos que tienen que ver con, con la salud mental, eh, también eh, con eh, las zonas de ventilación y, además, también las zonas comunes, que es algo que también eh, mencionaba ayer Xavier. Eh, en este caso, en las zonas comunes, lo que se pretendía era que hubiera talleres y zonas de reunión, porque estas viviendas son realmente pequeñas. Y en los talleres, lo, lo que es muy importante de esto es que, a través de los talleres, eh, la propia comunidad podía estar involucrada en el mantenimiento y en el eh, retrofitting. También. Esto originalmente son unos jardines muy estrechos privados y lo que se pretendía era hacer zonas comunes donde pudiera haber eh, huertos productivos y eh, donde se pudieran pues, eh, eh, incrementar las relaciones con la comunidad. También energías sostenibles e geotérmicas, además de eh, la gestión de, de, del, del comunal eh, esto sería un poco más eh, en detalle la, la sección y esto es lo que les comentaba también del, del bay window que es un elemento muy importante para ellos tanto como en la apariencia de la fachada como en lo que representa para, para la vivienda y la transición entre la calle y el, y, y, y el espacio y el espacio de la vivienda. Y entonces esto se trabajó a múltiples escalas, eh, porque a partir de, de la vivienda se pensó eh, cómo esto podía tener una repercusión en el diseño de las calles, ¿no? Eh, esto es eh, en la misma zona, esto es la situación actual, eh, está pues, predominada por el, por el coche, como muchas de nuestras ciudades, eh, los árboles no tienen espacio para crecer, no, no, las raíces eh, no tienen espacio para crecer, se caen durante las tormentas, también Glasgow respecto al futuro va a tener problemas de, de Heat Island eh, durante los veranos y pues estos pavimentos no ayudan tampoco a las, eh, a las inundaciones, a la accesibilidad muchos de estos locales comerciales están ahora mismo en desuso entonces eh, pues lo que se proponía en este caso era un sistema de, de infraestructura verde que a lo mejor después eh, con marina también podemos eh, conversar y pues mucho más espacio para los árboles y también eh, economía eh, local eh, que propusieron las organizaciones de allí eh, como talleres eh, espacios para las artes eh, eh, también con la movilidad sostenible, eh, talleres para bicicletas, coches eléctricos, la, el, el transporte público que ahora mismo está concesionado pasa a ser parte de, del council y se da mucha más prioridad al peatón a través de la superficie compartida. Y aquí lo vemos eh, un poco más en detalle en esta sección y. Ya voy terminando porque de aquí pasamos a, a la escala de la ciudad y en la escala de la ciudad eh, Glasgow en el futuro eh, va a tener algunos problemas de, de inundación eh, porque está, está muy cerca del mar y con la subida del nivel del mar eh, las zonas que están alrededor del río Clyde van a tener eh, problemas de inundación. A su vez hay mucha industria abandonada a lo largo de estas zonas, entonces el proyecto también. Eh, proponía recuperar esas zonas, ampliar eh, las energías renovables existentes. Estos son eh, parques eólicos con los que conecta la ciudad. También proponía en las zonas de parques naturales existentes eh, reconectarlas a través de, de esta tipología de calles que les había mostrado y que se ven en esta zona. Entonces, esta sería un poco esa imagen de esas redes de espacio público, pero también de, de hidrología y de relación eh, con la naturaleza y la energía eh, de la que, que, que alimenta a la ciudad. Y, y con esto termino. Esta es, está publicado en, en la página web de, de Commonwealth. Perdón, ya me fui. Eh, solamente quería terminar eh, pues un poco pensando en, en esta presentación y en este contexto, partiendo de, de esa mirada planetaria, como. Eh, pues paradójicamente, eh, al visualizar esas dependencias y a través de, de múltiples escalas, eh, pues se plantean muchas cuestiones que, que tienen que ver con políticas locales, ¿no? a pesar de, de partir de esta, de esta mirada planetaria. Muchas gracias, Clara. Seguramente cuando se hizo el GEAR de Glasgow, que es uno de los. Ejemplos canónicos del urbanismo del siglo XX, tan invitado y tan replicado, seguramente no había ni una sola página que planteara ese tipo de cuestiones escalares y esta presencia de la naturaleza y de los flujos. Por lo tanto, es interesante ver cómo estamos en un nuevo estadio, al menos en lo que se refiere a la reflexión sobre cómo hacer o no ciudad. Nuestra um, o segunda ponente en esta primera mesa, en la cual planteamos uh, esta crisis ¿no? de las maneras en las que tradicionalmente hemos entendido la relación entre ciudad y naturaleza, con todos los atributos y conceptos añadidos en una parte y en otra, es, es María Buigas. Eh, María Buigas es arquitecta urbanista, con estudio propio desde dos, dos, 2014. Se ha especializado en el desarrollo de, de, de diseño, diría yo más, ¿no? de estrategias urbanas, siempre pensando en el desarrollo local. Eh, eh, Tiene máster por, por la Universidad de Columbia en Nueva York. Eh, ha colaborado con muchas instituciones. Yo creo que vale la pena citar que desarrolla una intensa actividad internacional trabajando para un hábitat, para la, la agencia de la ONU que tiene en cuenta el desarrollo urbano, con proyectos en muchas metrópolis que no son las nuestras. Y creo que este es un valor interesante en este tipo de discusiones, ¿no? proyectos en Colombia, México, Perú, Paraguay, Ecuador, Cuba, más recientemente en el Oriente Medio. Eh, codirige la oficina del Ayuntamiento de Barcelona para la revisión de emplaje en la Metropolitano, directora de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Mataró y, por citar algunos de, eh, de los últimos elementos importantes, con una experiencia política como regidora en el Ayuntamiento de Barcelona muy recientemente. Y también creo que es importante destacar su experiencia en Barcelona Regional, ella misma lo citaba ayer, eh, dirigiendo el Departamento de, eh, de Estrategia Urbana. Por lo tanto, es alguien que tiene... Yo creo eh, gran parte de argumentos desde el punto de vista de la teoría, pero también desde el punto de vista y la perspectiva de cómo esos conceptos seguramente se nos hacen insuficientes a la hora de, de ver cómo la ciudad, la naturaleza, ese tipo de territorios donde queremos trabajar, plantean seguramente casuísticas que no están en los libros de texto, ni mucho menos. María, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, primero de todo agradecer la invitación. Eh, confesar dos cosas de entrada, eso de excusatia no petita, excusatia manifesta, pero sea manifesta. Eh, he rehecho esta presentación, no las diapositivas, sino mi relato en la cabeza por lo menos cinco veces y después de la presentación de Clara debería decir que voy a hacerlo por sexta vez y mi PowerPoint va a ser francamente lamentable después del suyo, ¿de acuerdo? Porque cada vez me da más pereza, con lo cual me limito simplemente a poner imágenes que me acompañen. Eh, uno de los principales uh, retos de esta mesa era cómo vas a decir en 20 minutos todo lo que podríamos estar diciendo que sugieren esas tres palabras y al mismo tiempo empezarías por cuestionar esas tres palabras. ¿no? Y ayer Javier me hizo el favor de decir de entrada que no serían en singular sino en plural. Gracias. Por lo tanto, eh, y tampoco nos la miraríamos localmente sino planetariamente. Entonces, de entrada, claro, eh, ciudad, ciudad, ¿qué es ciudad hoy? ¿No? Y de entrada, si lo pusiésemos en plural y hablásemos de ciudades, entonces iríamos poniendo adjetivos. ¿no? Tenemos eh, la ciudad turística, la ciudad compacta, la ciudad compleja, y tenemos libros. Eh, ayer me dedicaba en casa a mirar en la, en la biblioteca si hiciese una estadística de cuántos de los libros que tengo sobre estos temas empiezan por «tienen ciudad» y un adjetivo, ¿no? o una, un, algo que las, que las determina. ¿no? Porque en realidad, y lo, lo acababa escribiendo... Eh, estamos en una multiplicidad de significados de ciudad que tienen que además son simultáneos en espacio y tiempo y que entre ellos además eh, generan patrones de todo tipo y que superan lo que evidentemente en el imaginario todos tenemos como esa ciudad del decir del 19 o de eh, la ciudad industrial, y si queréis, eh, principios del, del siglo XX. ¿no? Y entonces, eh, de entrada, a mí lo que me pasaba es que ciudad y naturaleza, casi podría decir, no me viene nada por eso, sino que me viene una realidad bastante más difícil de encasillar en esto. Entonces, dicho eso, la, la presentación tiene como unas primeras diapositivas que casi me estoy tirando, disculpar la expresión, carnaza a la mesa para que luego nos podamos discutir. Eh, y luego quiero hacer dos, como mis dos, mis dos eh, proposiciones más, más claras. ¿no? La primera es esta, esta diapositiva del, del equipo de. Du, eh, y no me acuerdo cómo se llama de nombre, eh, del New Urbanism. Esta gente de Florida que hace muchos años empezó con esto del New Urbanism y que intentan y siguen eh, buscando esa manera de crear codificaciones en la construcción de la ciudad con esas pautas ¿no? y esos tranches de los que hablan ahora, esos transectos de los que van hablando, en los que cada una de estas piezas está perfectamente definida y que pasa de la zona urbana a lo rural, que podríamos considerar en la última, además pone natural, como si esto fuese. Una relación smooth, continua y perfecta en la que todo está, en cada sitio está exactamente lo que tiene que estar y nada más. ¿no? Por otro lado, la siguiente diapositiva me ha hecho gracia porque, Clara, tenías exactamente la misma, que es este malentendido y me encantará, y ahí va la primera pieza de carnaza: renaturalizar algo que nunca ha sido natural para mí es un poco complicado. Entonces, esa primera palabra ya me pone un poco nerviosa porque la ciudad nunca ha pretendido ser natural, por tanto, no vamos a renaturalizar algo que nunca ha sido natural. Lo que podremos hacer es verificar. Mi pregunta es, cuando veo esto, es ¿esto está resolviendo el verdadero problema que justifica al mismo tiempo la narrativa de que lo pongamos más verde? Es decir, vamos a sacar todos los coches que contaminan, vamos a sacar. vamos a reconducir nuestra, sobre lo que se basa nuestro propio desarrollo, para que bajemos el impacto de toda esa contaminación, etcétera, etcétera, que al final. Lo simplificamos en eso, lo cual no significa que yo no crea que haya que plantar más árboles o haya que tener más permeabilización en el suelo, etcétera, etcétera. No niego eso. Me parece excesivamente vulgar que a problemas tan complejos nos pensemos que hay soluciones tan simples como el tema de la agricultura urbana, que es un elemento importante, pero casi diría que es como un zoo en una ciudad que ahora la gente que los zoos se consideran que son lugares para, para eh, digamos o de investigación o para, o para o para poner en contacto a la población con las especies autóctonas de un determinado territorio los, los huertos urbanos a mí me parecen interesantes en una ciudad para recordarle a la gente que cuando va al mercado y compra un pollo desplumado o compra un kilo de, de lo que sea de fruta, pues hay todo un proceso, etcétera, etcétera, hay todo un esfuerzo y todo un trabajo y toda una energía y una materia que se tiene que poner en algún sitio. Pero más allá de eso, digamos... Eh, me parece que cuando empezamos a pensar o alguien pueda llegar a pensar que vamos a comer planetariamente de eso, pues eso ya me parece un poco más preocupante. Igual que en el lado de la naturaleza, cuando nos ponemos estupendos y, bueno, si lo cubro de verde, si lo pinto de verde, ¿me va a quedar sostenible? Pues va a ser que tampoco. Y la última ya fue el otro día en la televisión de una casa que se entierra bajo tierra y esto es sostenible. ¿Cómo pueden decir en la televisión que una casa unifamiliar responde a cualquier modelo de? digamos, de ocupación urbana en el, en, sostenible por el mero hecho de que cuando no la quieres la, la pones bajo tierra. No me fastidies, estará todo el día fuera porque básicamente la gente quiere ver las vistas. Entonces, dicha esta así esta entrada un poco como, como a lo bruto, digamos. Eh, Repito, es mucho menos sexy que tu diapositiva, ¿vale? La tuya era un planeta precioso que se va levantando, etcétera, en vídeo, la mía es mucho más cutre, ¿vale? Y fijaros que yo no he puesto ni ciudad, ni. he puesto un mundo y urbanizado lo he puesto entre comillas. En primer lugar, ¿por qué? Porque básicamente donde está teniendo lugar ese cambio a entornos supuestamente urbanos es en países y en ciudades en los cuales, digamos, la mayoría de su territorio no, abri, no lo reconoceríamos o no le pondríamos ni siquiera la palabra ciudad y lo podríamos llamar urbano, pero nunca lo llamaríamos urbanizado. Y me refiero a que una de cada cuatro personas en el mundo, una de cada cuatro vive en slums, en cómo se llaman, en, en Latinoamérica, eh, favelas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que Cuidadín, frente a esto, y aquí viene mi primera reivindicación, a mí esto no me escandaliza, no me no considero… o sea, esto es un camino hacia. Y entonces, en, en el eh, Puestos a poner referencias hay un libro muy didáctico, muy fácil, que se llama Ciudad de Llegada, de un periodista, eh, el cual plantea y, yo, –y tuvimos la oportunidad, por ejemplo, en Medellín de, de, de verlo in situ– que estos son ciudades de llegada, mayoritariamente. Ciudades de llegada que significa. En el caso de Medellín, barrios de este tipo, cuando empiezas a analizar la población, más de la mitad de la población hace exclusivamente cuatro años que ha llegado. Y que hay una transición. Por tanto, hay desgraciadamente ese libro lo que pone encima de la mesa es que hay no la transición esa tan verde, tan bonita, tan estupenda que nos plantean desde Florida, sino que existen transiciones en búsqueda de oportunidades porque los centros urbanos lo que siguen siendo principalmente son centros de oportunidad de conexión de personas y demás que digamos les permite aterrizar y conectarse a esas redes de eh, Oportunidades que se pueden producir cuando las personas nos concentramos y nos ponemos digamos, y estamos cerca los unos de los otros para precisamente poder eh, entrar en esas redes. Y al mismo tiempo, las ciudades de llegada son fundamentales en muchas de estas realidades porque retornan a las zonas rurales. También elementos para su propia subsistencia. Y hay una correlación y una mutua dependencia, no solo en la alimentación, en el cuidado de los hijos, en, los, en el dinero que va de un lado para el otro, en el mantenimiento de las viviendas, en el mantenimiento de, la, de los ancianos que se quedan en el origen, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí hay toda una red de relaciones que por descontado para mí hacen ¡boom! saltar por los aires todo esto de ciudad, naturaleza y lo que le llamemos. No voy a entrar yo en el aspecto que ha entrado Clara, que también es evidente que es esa huella, digamos, de los propios procesos urbanos. Pero ¿cómo reaccionamos respecto a esto? Porque esto podríamos reaccionar diciendo, bueno, estos son auténticas maquinarias eh, socioeconómicas, sociales y económicas, con muchísimas eh, falencias, que dice en Latinoamérica, con muchísimas. Eh, eh, es que me sale en catalán, no, me saben castellano, con. con eh, no lo diré, es igual. Con cosas que les faltan. Eh, carencias. carencias, gracias. Con carencias, con auténticas carencias. ¿Pero qué hacemos respecto a esto? Pues resulta que en el mundo hacemos esto. Seguimos haciendo esto. Por millones y millones y millones. Y yo no puedo entenderlo, porque la primera cosa que no cumple esto es nada de la red socioeconómica que hay aquí dentro. Y puestos a decir tampoco cubre las carencias que hay aquí, porque aquí no hay trabajo, aquí no hay espacios libres, verdes, equipamientos, no hay nada de todo esto y en la mayoría de los casos no hay ni transporte. y solo os voy a poner un ejemplo en México, en el país de México, hay cuatro millones de casas abandonadas que han supuesto la transformación de 320 millones de metros cuadrados de suelo que antes estaban destinados a otra cosa porque tenemos tal arrogancia que nos pensamos que la gente es idiota con perdón de las palabras que utilizo pero de pensar que no es que pobrecitos viven aquí vamos a darles una cajita de estas que van a tener muchas más oportunidades la gente es capaz de abandonar esto evidentemente y retornar a esos lugares que como los mismos que buscan digamos el, el sector inmobiliario que su máxima es localización 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 pues va a ser que tampoco es exclusivo suyo. qué hace que la gente esté en estos lugares? localización, localización y localización en Mumbai es impresionante porque están literalmente entre medio de toda la ciudad. Entonces, ¿por qué respondemos así? Bueno, pues porque tenemos esa inercia y lo he dicho, Xavier me ha oído 50.000 veces, Frances también, ideología, inercia y e ignorancia, y son las tres síes que reconocen los economistas que ganaron el Premio Nobel hace un par de años, que trabajan en MIT y que tienen un precioso libro que se llama Repensar la pobreza y que lo ponen de pasada en una frase, pero que a mí me parece de una contundencia y de una, y de una digamos, que, que, que plantea realmente dónde está el tema. Pero no solo está aquí. La siguiente, y aquí solo tengo esta diapositiva porque aquí os tengo que decir que me he echado para atrás, que es, y aquí me he quedado aquí, ¿vale? Tenía imágenes de Barcelona y todo, y me eché para atrás y en el último momento las saqué. Pero voy a polemizar igualmente. Si recojo la primera imagen con la que abría la presentación, el primer punto lo he hecho con la ciudad que llamamos arrogantemente informal, ¿no? porque hay una ciudad formal que nosotros la consideramos que es la perfecta, que por cierto en el mundo es minoritaria, porque la, el grueso de, de la experiencia urbana no es resultado de procesos de planificación, eso vaya por delante. Eh, entonces, la primera parte hablaba de esa ciudad supuestamente informal, vamos a la ciudad formal. Porque la ciudad formal, encima, digamos, el cuento todavía tiene más injundia, que es que nos planteamos esta, digamos, estos transectos desde lo urbano, desde el centro urbano, the urban core zone, o sea, ya el, el corazón del corazón, porque el anterior es el, es, el, es el centro, o sea, que esto todavía es tomo más dentro, ¿vale? Y nos vamos yendo hacia atrás, donde, ups, nos vamos yendo hacia atrás... Donde es evidente que se va perdiendo un cierto, una cierta, una cosa que a mí me gusta de intensidad urbana y a mí me gusta llamarlo promiscuidad urbana. ¿vale? Entonces ya sabemos hoy en día, porque por suerte podemos hacer un montón de estudios y tenemos las ciudades construidas y podemos eh, construir eh, conocimiento a partir de eso, de que. Todos esos adjetivos que hoy en día le estamos poniendo a la ciudad supuestamente cohesionada y sostenible y demás, que es compacida, que haya mixtura de usos, que haya una mixtura social, que además la calle sea segura y vamos añadiéndole adjetivos, se producen entornos donde alrededor de los 20.000 metros cuadrados construidos por hectárea, entre 20 y 25.000. Pues, señores. Bienvenidos a la realidad. Nuestra legislación hoy en día no permite esas edificabilidades con esa intensidad. O sea, tenemos legislaciones que no permiten llegar hoy en día a esas, a esas intensidades. Entonces, mi pregunta es... ¿Por qué no empezamos? Ya sé que es mucho más sexy poner árboles, hablar de huertos, y yo no lo niego y lo podemos hacer en paralelo, pero algún día alguien me va a escuchar y vamos a empezar a cambiar los marcos legislativos. Cuando empecé a trabajar en temas de resiliencia, me pidieron, María, ayúdanos a hacer un, el, los planes de resiliencia. Y les dije, no, yo planes de resiliencia no voy a hacer. Porque de planes ya tenemos demasiados y todos tienen demasiados objetivos. Y en ninguno de ellos somos honestos con nosotros mismos, porque ni trabajamos sobre la realidad construida, porque la realidad construida es, un, es una cosa y lo que dicen los planes, que es esa misma ciudad, es otra cosa. Y cuando uno hace los dos dibujos y los cruza, la diferencia es abismal. Entonces, que yo no digo que no tengamos que hacer planes, pero la pregunta es, muy bien, si esa es la imagen final, ¿qué estás poniendo ahí para hacer este tránsito? Porque eso no está. Solo está esa imagen. ¿no? Y en Barcelona eso es un, eso es un tema de que eh, cuando circulamos por la ciudad vemos esos, esos, esas remontas que se hicieron antes del PGM. Muy bien, el PGM durante 45 años ha dejado en esta ciudad, porque lo hemos contabilizado, más de 22 millones de metros cuadrados construidos en esa disconformidad. 22 millones de metros cuadrados construidos que en su momento fueron perfectamente legales. Si no nos gustan, ya lo entiendo, pero pensar que porque escribo en un papel van a desaparecer me parece un poco una Y a estas alturas ya deberíamos saberlo. Entonces, que si no pierdo perdona, que si no pierdo el hilo. Entonces, con lo de resiliencia, ¿qué pasó? Yo lo que les dije es no vamos a hacer ni un solo plan más, vamos a mirar de todas las políticas que están que existen en una determinada ciudad, en todos los niveles, porque esta es la otra: en el nacional, en el regional, en el local. Todos los planes, programas y legislaciones que tengan impacto sobre la forma de la ciudad, que a su vez se vea, digamos, eh, en jaque por cuestiones que no pueden, por eventos sobre los cuales. Más allá de reorientarse su parte, no puede, no puede evitar las inundaciones, puede evitar el impacto de las inundaciones, no puede evitar, porque no puede evitar que llueva, no puede evitar, eh, yo qué sé, volcanes, pues nunca mejor dicho, por razones evidentes, etcétera, etcétera. Vamos a revisar todo esto y vamos a ver cuántas cosas van en contra de, precisamente, de la resiliencia. O sea, qué te está obligando a ir en una dirección cuando tú tendrías que estar empezando a caminar en la otra, pero tu, tu vía del tren, y tú estás en un tren y por tanto no tienes un neumático con el que puedas cambiar de dirección, te sigue llevando por esa dirección. Yo llevo 20 años reivindicando eso. No diseño, bueno, tú has dicho diseño, pero no dibujo. Lo que reivindico es, por favor, el resultado de la ciudad que obtenemos, por suerte. Está en las manos de un montón de personas y de diseño, de ejercicios de diseño, pero que vienen también condicionados por la norma. Empecemos a poner el foco en la norma, porque por desgracia en demasiados lugares no se dibuja la norma y acabamos haciendo entornos urbanos que no eran los que queríamos. Y no sé si me he pasado, pero lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. No, 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 la, la, lo has clavado, estupendo. Uh, quiero agradecer mucho a, la, a las ponentes el, el esfuerzo de síntesis también, porque nos, nos deja uh, hasta las seis y media tiempo para, para el debate. Uh, de una manera muy, muy sucinta, uh, Clara Oloriz nos planteaba algunas, algunas sugerencias realmente interesantes. Nos hablaba de, de paisajes desechables en la transición, a lo largo de la transición energética, paisajes puestos operacionales, has dicho, ¿no? Que sostienen un poco lo que pasa en las ciudades de los países ricos, donde hacemos este tipo de acciones, ¿no? Como, como utilizar el verde. Ha utilizado el concepto de la urbanización planetaria para encajar un poco todo este tipo de procesos. Me han resultado interesantes los ejemplos de empoderamiento verde local, vamos a decirlo así, si, si me permites, ¿no? Y que intentaban un poco dar una vuelta de tuerca a este tipo de, de cuestiones. Me sugerió una contradicción interesante la, la ponencia de. de de Oloriz, cuando nos planteaba que quizás, al mismo tiempo que estamos renaturalizando, que estamos reverdeciendo, que estamos haciendo ese tipo de proyectos en las ciudades ricas, eso es posible porque al mismo tiempo estamos destruyendo toda una larga lista de paisajes en los territorios pobres del mundo. ¿no? Y por tanto, ser consciente de esta huella, ¿no? que ya no es ecológica, es una huella urbana. Es más, es la huella de la transformación urbana, quizás es un ejercicio pendiente que tenemos que hacer. Y María, pues eh, como le habíamos pedido, y también le agradezco mucho haber entrado en ese tema, eh, ha continuado poniendo en crisis, como hacíamos ayer en la primera de las tablas y también un poco en la segunda, los conceptos que utilizamos. ¿no? Eh, ese debate sobre si en realidad la idea de renaturalizar es un artificio o se ajusta a la, a la realidad. Esa crítica tan inteligente que nos hacía María sobre la, la idea de lo que es sostenible, yo recuerdo, me has hecho pensar... Cuando a finales del siglo XX, Dubai, que en aquel momento era el momento de eclosión de las construcciones ganando terreno al mar, aparecía en las revistas de arquitecturas, incluso en las prestigiosas, ¿eh? como ejemplos de edificios sostenibles. Un tipo de urbanización basada sobre la esclavitud, literalmente. Por tanto, eh, los criterios con los que evaluamos lo que es sostenible y lo que no debería serlo, también que quizás deberíamos ponerlo en cuestión. ¿no? Hemos visto imágenes sugerentes y preocupantes de monocultivos, ¿no? monocultivos residenciales, eh, a cambio de verde monocultivo residencial, con, con lo cual doblas la apuesta en negativo ¿no? y tienes aún más insostenibilidad. Y me ha interesado mucho esta última propuesta que hacía la María. ¿no? El grueso de la experiencia urbana, nos decía ella, no tiene lugar en ciudades formales. ¿no? Y, por tanto, cuando planteamos esa escala planetaria, los problemas cambian de, de forma y cambian de cara. No resisto, no resisto dos, dos comentarios más. El otro día vi en una publicación un sobre integración paisajística, una antena de telefonía móvil que la habían pintado de verde y le habían colocado unas ramas. Lo digo porque estamos en este punto del, de, de la situación. La tabla siguiente, Marina Cervera es nuestra experta en, uh, en muchas cosas, pero también en ese tipo de, de, de actuaciones sobre el paisaje ella podría abundar si quiere. ¿no? Y la otra es una recomendación ahora no biográfica, sino cinéfila. La, la película no es que sea demasiado buena, uh, es la película Adastra, Uh, bueno, Brad Pitt está estupendo, pero en todo caso, uh, en Adastra es una historia de ciencia ficción en la cual hay una cierta distopía, es un asonato que debía ir a rescatar a su padre. Bueno, ¿te lo crees o no? La cuestión es que hay un momento en el cual aparece la luna del futuro, ¿sí? Y la nave espacial aterriza en la sección de la luna, donde va a tomar otro transbordador, es una sección intermodal, diríamos, ¿no? Y dice la voz en off, uh, habíamos vuelto a hacer lo mismo. La luna esta va convertida en un parque temático y hay una imagen en la cual alguien se está haciendo una foto detrás de una especie de fantoche con la cara de un alien. Es decir, que habíamos repetido el modelo de Disney en la luna. ¿no? Parecería, a partir de vuestras dos ponencias, ¿no? que aún incluso si nos esforzamos en utilizar los criterios de la sostenibilidad, acabamos generando de nuevo lo mismo ¿no? en otro lugar. Y no hace falta irse a la luna, lo tenemos en Indonesia, ¿no? Como nos mostramos en tus mapas, ¿no? lo, lo dejo aquí. Pues pasamos al debate abierto ahora sí con todos nuestros. Yo, yo Si sí, oh, sí, queréis, voy a plantear una pregunta mmm, que es uh, ¿la ciudad como forma de organización del territorio es sostenible? O sea, ¿es posible realmente conseguir una ciudad sostenible? ¿Creéis que esto, que esto es un objetivo real después de todo lo que habéis dicho? ¿O, tenemos, o tendríamos que partir de la idea de que digamos, el género humano es insostenible por definición y por tanto también lo que construye es insostenible? No, no, no estoy de acuerdo, Pablo, porque eh, a ver, yo creo que hay tenemos que separar. Parte de las cosas y cuando ten, tienes 20 minutos muchas veces las juntas y tienes que simplificar y hacer muchos eh, bueno tienes que hacer muchos saltos y yo preparándola me ponían me, me ponía esa misma pregunta que pones tú no entonces yo muchas veces les digo a, con la gente con la que trabajo el urbanismo no lo arreglará todo ¿vale? y por tanto si por urbanismo entendemos la la construcción y la forma de esos espacios que somos capaces de controlar, porque para nuestra especie humana, en principio, se han demostrado que estar juntos tiene ventajas, pero de una determinada manera y demás. Entonces, Naciones Unidas, cuando hace esos tipos de escritos tan genéricos, que pueden tener todas las críticas que queráis, pero que siempre os pediría que los miréis con una lupa de que están hablando globalmente. Por tanto, nunca nadie se ve realmente identificado porque esa globalidad no existe, y ya lo hemos dicho antes, con esa multiplicidad. Eh, hablan de las condiciones aptas. Yo creo que aquí la discusión está en que. Eh, somos muchos de población en el mundo, muchos. Eh, que determinados niveles de concentración en determinadas condiciones parecen, digamos, ser sostenible definamos sostenible, pero entonces hay un punto en el que mmm, o es demasiado grande o es demasiado, o sea, hay un sitio que es demasiado pequeño y hay un sitio que es demasiado grande. Encontrar esos equilibrios constantes, bueno, ese es el gran problema, pero eso evidentemente encontrar el equilibrio en cualquier sistema es lo más difícil. ¿no? Yo lo único que pido es un poco de o sea cuando trabajamos en estas cosas que seamos capaces de poner todas ese tipo de dimensiones y no olvidar esa parte. pero creo que sí se puede sí se puede y suena fatal dicho así ahora pero, pero, pero que hay que hacer muchos ejercicios de borrar cosas, de matizar otras en otros sitios, de, de cambiar, de Cuando alguien dice cambiar de paradigma, el, el, el día que cambiemos de paradigma estaremos más cerca de lo que está reclamando. Eh, eh, sí, o sea, eh, yo estoy de acuerdo con María y eh, sí creo que, que, que es posible tu afirmación en la base de que pensemos que, que las, el propósito de las ciudades no es un crecimiento económico al infinito. Pero existen ahora mismo eh, muchos movimientos eh, que hablan de degrowth. Creo que aquí en, en Barcelona también hay un programa eh, de máster que, que trata sobre esto. Eh, Jason Hickel es uno de los autores que hablan de, de la idea de degrowth. Y creo que en esas bases las ciudades sí pueden ser sostenibles. Y también eh, para mí, por eso es, es tan importante el tema de la justicia social en los temas de cambio climático, porque en realidad eh, creo que la estadística es que el 10%. Eh, de las personas más ricas producen, creo que, no sé, eh, el 80% de las emisiones. Entonces, cuando uno mira esas estadísticas, obviamente no es un problema de, 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 de sostenibilidad en ese sentido o de recursos, es un problema de desigualdad y de las políticas que regulan eh, la, las dinámicas de, de funcionamiento de las ciudades, yo creo. Bueno, como yo veo que Pablo no está convencido, añado una cosa más. Igual la ciudad no puede ser sostenible, es insostenible, pero se trata de que sea menos insostenible de lo que es. ¿no? Bueno, una cuestión más ontológica la voy a decir así. Eh, vamos a ver, eh, el, el, con respecto a Clara, sobre todo. Eh, 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 has dado un salto. Bueno, a mí me ha chocado cuando has hablado de Gales, de los bosques de Gales. El salto este, no, no era tuyo, sino de los propios eh, promotores de estas iniciativas. De repente, eh, bueno, cuando yo he oído fábricas de árboles, casi me meto debajo de la mesa. ¿eh? O sea, fábricas de árboles, o sea, ya solo faltaba esto, ¿no? O sea, es decir, fábricas, o sea, fábricas de bosques, ¿no? O sea, porque es que la, eh, los bosques son entidades colectivas. ¿eh? ¿Eh? No, eh, claro, entonces no, no se puede individualizar. Y, y, y rebajar la cuestión ontológicamente hablando de una entidad colectiva a una entidad individual pues entonces estamos haciendo antro, antropocentrismo individualismo pero vamos de estos de, vamos de denuncia ante la ONU ante el tribunal de, no sé el, el, el tribunal que haya que todavía no hay tribunales de esto no bien entonces esto por un lado y segundo eh, el, eh, has dicho también y está bien, ¿eh? O sea, los árboles no… los árboles, o sea, porque claro, tú ya estabas en el propio discurso de, de Gales, ¿no? Los árboles no tienen espacio para crecer, ¿no? A mí, a mí esto me produce también pánico, ¿no? Yo con este, esta discusión ayer de, de, la, de, de las verjas estas, o como se llamen, de, de los suelos, ¿no? Eso es Alcorque, efectivamente. Eh, digamos, eh, es, que, es que vamos, eh, entrando ya a, a, al árbol, ¿eh? o sea, eh, dejando el argumento que de todos modos es el poderoso, ¿eh? o sea, es decir, en la ciudad hay que meter bosques, no árboles, ¿eh? o sea, tonterías, ¿eh? y, y en casa también, ¿eh? o sea, eh, bosques, bueno, pues del tamaño del tamaño que entren, eh, bosques, bosquecillos, eh, pluralidad de plantas para que interactúen entre ellas, etcétera, ¿no? o sea, tienes que tener un rincón vegetal, ¿eh? un rincón vegetal, nosotros en nuestra casa tenemos un rincón vegetal, vegetal que cuida eh, mayormente mi pareja, no yo yo soy digamos, un torpe, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, yendo a, a, a los árboles no tienen espacio para crecer. Bueno, es que, es que, vamos, es que la función de los árboles, eh, no, me voy a poner bíblico, eh, es, eh, es crecer y reproducirse. ¿eh? O sea, es decir, claro, eh, es, eh, si no tiene espacio para reproducirse los árboles, no pongamos árboles en las ciudades. ¿Eh? Hay, que, hay que darles espacio para reproducirse. Y, y ellos, eh, bueno, quien dice los árboles, dice las plantas, etcétera. Eh, o sea, es decir, que esto de la naturalización de lo urbano, eh, independientemente de las objeciones que has hecho a la expresión, ¿no? que, que es cierto que podríamos hablar de esa cuestión, pero eh, voy, a, voy a ponerme otra vez, esta vez voy a citar a Ortega y a Gasset. Eh, él dijo que yo soy yo y mi circunstancia, y no me salvaré yo si no se salva la circunstancia. Lo segundo, lo, segundo y lo interesante de Ortega, ¿no? Pero esto no se lo inventó él. ¿eh? O sea, esto viene de Jacob von Weskull, ¿eh? que es un biólogo. Es un biólogo, y entonces este señor es el gran teórico, un hombre pre prestigiosísimo a principios del siglo XX, que dice, habla, habla del de, de serbio y es un Umwelt. O sea, su. Eh, eh, su eh, mundo, su entorno. O sea, yo por eso utilizo el término entorno. Un eh. ver, el mundo que tengo alrededor. Yo, sin mi mundo alrededor, no soy nada. Eh. No soy nada. Entonces, este es el argumento que yo tengo contra los transhumanistas, este loco del Robson, que es millonario, ¿eh? por supuesto. O sea, el director del de Centro de Estudios del Futuro de la Humanidad en Oxford, imagínate imagínate, este es el, el, el filósofo más millonario de la historia, ¿eh? o sea, con, con diferencia. ¿no? Yo, no, no, hombre, yo le, no, no le critico, pero tampoco le envidio, ¿eh? porque el problema es que tendrá que estar obsesionado con cómo gestionar su capital y seguro que no tiene formación para gestionar bien su capital. Vamos, esto, esto es broma. ¿no? En cualquier caso. Eh, eh, digamos eh, este señor el Robson quiere, ya lo dije ayer creo, eh, digamos re, re, resucitar resucitar a, a los mamuts. Eh, y a un pobre elefante que han pillado por ahí eh, le han hecho todo tipo de, de malos tratos de malos tratos o sea, esto habría los animalistas tendrían que intervenir diciendo bueno este elefante ha sido maltratado porque se le quiere convertir en un mamut no entonces mi argumento es pero vamos a ver ese, el elefante ya sin su medio ambiente no es elefante pero es que el mamut sin su medio ambiente no es mamut no con lo cual a rawson le diría eh, ya, vamos, en publicaciones ya sobre he, eh, he dicho pero no me ha he hecho ni caso claro como debe ser no eh, digamos genera primero el medio ambiente ¿eh? y ya veremos si luego surgen los mamuts o no surgen los mamuts no esto es darwinismo de andar por casa ¿eh? pero pero yo creo que, que es interesante decir, que eh, no se puede andar eh, haciendo una mixtura, una hibridación, naturaleza-ciudad, sin generar medio para la naturaleza, sea esa naturaleza la que sea. Y con esto vuelvo a la carga con mi argumento de ayer. El virus, el COVID, es naturaleza. ¿eh? Y nosotros somos un medio ambiente, nuestro cuerpo. ¿eh? Entonces, esto, esto es lo que hemos aprendido. Esto es lo que hemos aprendido. Es decir, que, que si algo ha sucedido con esto del COVID, es que la naturaleza se ha insertado en las ciudades. ¿Eh? Y, y así estamos, me voy a poner la mascarilla eh, para hablar porque estoy hablando, ¿no? Así estamos todos, pues eso, eh, ¿por qué? Pues porque, eh, eh, porque están, está urbanizado el COVID, está, está dentro de las ciudades. Bueno, entonces, por eso lo de las naturalezas, ¿no? ¿Qué tipo de naturaleza queremos en las ciudades? Arbolitos, sin medio ambiente, no. O sea, sin medio ambiente para que ellos se reproduzcan. Y que los árboles se reproduzcan es muy difícil. ¿eh? Requiere, requiere mucha tierra, requiere un bosque, eh, los árboles juegan mucho entre ellos, ¿eh? juegan mucho entre ellos. Y por último terminaría ya en plan más hospitalario. Un árbol, eh, aparte de crecer y reproducirse, tiene una función adicional, y es que incluso los seres humanos primitivos eh, eh, era, éramos monos y nos subíamos a los árboles. Es decir, que son eh, eh, seres vivos de acogida. ¿eh? Entonces, los árboles de las ciudades de, tienen que acoger pájaros, por supuesto, pero incluso hombre, hay que dejarles a los niños que se suban a los árboles, a los árboles del Paseo de, de Gracia, ¿eh? o sea, y yo esto me parece que, que probablemente está prohibido por la legislación, ¿eh? o, sea, ¿eh? o sea, creo, ¿eh? o sea, creo. ¿eh? En fin, no sé, eh, no, no voy a aludir eh, a contigo, contigo comentó luego, pero es que me ha alargado demasiado, eh, y con esto yo creo que eh, ya puedes intervenir tú también, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo en muchas de, de, de esas puntualizaciones y completamente de acuerdo con la idea del bosque, pero claramente eh, no todos los grupos de árboles son un bosque, en concreto eh, en este caso eh, la manera en la que se plantaron y también eh, me recuerda también eh, esto que decías de, pues, de, del antropoceno y de querer proyectar… Eh, pues nuestros modelos humanos en la naturaleza, pues también eso se refleja mucho en la gestión forestal, porque creemos que los árboles compiten entre sí y por eso para tener. Eh, He dicho juegan entre sí, ¿eh? no, pero en, la, dicho, en la, entre, sí, sí. pero en la gestión, en la gestión forestal eh, de, de hace mucho tiempo, eh, pues también se piensa que para que el árbol crezca lo más eh, derecho posible, pues que tiene que competir con la luz con el resto de los árboles. Es capitalismo puro y efectivamente, duro los proyectado árboles. en la idea de los árboles, y eh, es, pues eso me había recordado, en eh, contraste con lo que tú comentabas ayer, de la idea de que los árboles eh, hablan entre sí, se comunican, se ayudan, cooperan cuando un árbol va a morir. Eh, pasa la energía a través de, de, los, de los hongos, etcétera, etcétera. Y también me pareció muy importante eh, que lo mencionaste ayer con este tema de los árboles, es que en, en el libro de Underland, de Robert McFarlane, él habla con un biólogo que se llama Merlín Andrade y eh, este chico está muy molesto con con cómo la ciencia está apropiándose eh, esa idea de, eh, que, está, que ha estado muy presente en los pensamientos indígenas, de que los árboles dialogan entre sí y se comunican pues, a través de, del perfume, porque precisamente se le ha empezado a llamar el Wood Wide Web. Mm -hmm que es otra vez proyectando eh, en la naturaleza y que además pues, es una apropiación de, del conocimiento eh, indígena por parte de la ciencia. Esto eh, me vino ayer a la conversación, pero es relevante hoy también, que es lo que tú decías, pensar el capitalismo en la gestión de, de los bosques. Uh -huh a mí me parece que, que una, un punto de partida equivocado es precisamente este no pretender la naturalización de la ciudad porque lo urbano y lo natural son dos cosas distintas que se pueden encontrar pero se pueden encontrar en un territorio que se respeten las características de lo urbano que es, a mi entender, la promiscuidad, la relación, el contacto permanente y la incorporación a este espacio de seres naturales, además de los humanos. Eh, pero esto no se puede hacer con, con un plan de, 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 de derribo y construyo. Y la prueba de esto, para mí, la más evidente, es para mí el, el, el desastre eh, más absoluto, que es las urbaniza, urbanizaciones residenciales. Que ni son, por mucho que se llamen urbanizaciones, no son urbanas, no son ciudades, y, y, por, y por mucho que se pretenda uh, que son uh, na, naturales, uh, convivencia de campo y ciudad, uh, son un mecanismo de uh, costes uh, de funcionamiento muy grandes, porque se tienen que dar servicios singularizados en vez de concentraciones significativas de personas y uh, de destrucción de espacios rur rurales, sin ninguna duda. ¿no? Por tanto, yo creo que el, el, el tema está aquí. En eh, urbanización, naturalización no quiere decir nada. <laughs> eh, hay que mm, introducir más vida a las, ciudad a las ciudades, de acuerdo. Eh, pero mm, esto no significa ni destruirlas, ni, ni crear espacios artificiales. Hay que buscar la manera de que esto sea posible. ¿no? Y, que, y que seguro que, es, que, es, que, es, que, es, que exige unos trabajos muy muy pequeños, muy, muy, y que pueden acabar siendo muy grandes, pero muy detallados, muy minuciosos, muy, sabiendo lo que se quiere hacer en cada caso. ¿no? Y a mí me parece que tu referencia a las, a, a las chabelas de, 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 de Medellín, y de Sao Paulo, que yo conozco un poquito también, pues muy interesante, tal como tú lo planteabas. Una, perdón, a propósito de esto, dices, esto no se puede hacer, y es verdad, creo que es más, era más exacta cuando hablábamos de, oponíamos a urbanización, ruralización, que es distinto, porque renaturalizar es muy fuerte, pero lo estabas diciendo y he pensado si sí, hay una manera de que, de que se pueda naturalizar que es el abandono el caso de Detroit si abandonas áreas no sé lo que tardarán pues sí, sí. la vida se abre paso Chernobyl. Es el... Chernobyl le va a costar un poco más pero por ejemplo el paralelo la, el área que divide las dos Coreas es, es, un, es brutal allí hay cosas que no sabemos lo que hay y a nadie lo ha tocado, no ha entrado nadie. Bueno, es lo que dicen, el a Saber. ¿no? Por lo tanto, cuando, las, cuando algo se abandona... Pero entonces deja de ser una ciudad. Desde luego. No sé lo que será, no sé lo que harán. A lo mejor se empeñan ahora en volver a salvar sí, sí. Detroit. Pero estaría bien como experimento sí, sí. que no un monumental. Que, que quedaran un wilderness y lo, lo, lo vallaran, como lo cerraran sí, como y, y volviéramos. Por lo tanto, la pregunta de Paolo era, claro, ¿una ciudad es sostenible? ¿Puede ser? Pues eh, no lo sé, pero también hay otro dato que. No, bueno, tú hablabas, somos muchos, sí, pero es que lo he buscado en el teléfono, que por lo tanto he convocado a un señor del aire, pero claro, cuando Entonces, yo nací. Tú dicho lo que vas a decir ahora, ah, claro. cuenta, cuenta. Sí, bueno. Cuando yo nací, éramos 2.600 millones de personas, claro. ¿sí? y ahora somos 7.800, tres veces más. Es evidente que. Ya podemos hablar de lo que queramos, pero es que. Entonces, no sé cómo hemos de hacerlo, pero desde luego las ciudades sirven para meter a esta gente. Porque además se van del campo. Voy ahora a ponerme. Odio este tipo de discusiones apocalípticas que, que no, 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 llevan, no, no llevan a nada. Sí, no llevan a nada. ¿no? Pero, bueno, claro, son. Un... Pero en cambio, lo del abandono me parece interesante como práctica. Porque Oye, ya han dejado de hacer coches porque se han. El cartel más emblemático de la eh, de las eh, huelgas que hubo cuando empezaban a cerrar fábricas de coches, dirigido a los trabajadores de los sindicatos, era cómete tu Toyota. <laughs> no, sí, no te quejes porque tú vas en un Toyota y no te compras coches norteamericanos que se fabrican aquí. Pues mira, de dejar comprar coches, ahora aquello, las fotos, las hemos visto todos, son bastante. Entonces el abandono, bueno, pues ya sé que es una. Me decías pensar en, sí, en el libro de, de la Julia Schultz sobre las ruinas sí, modernas, que son las sí, sí. urbanizaciones inacabadas en España, inacabadas. que al quedar inacabadas no han llegado a ser ciudad, como decías tú, son urbanización a medias y la naturaleza aprovecha un poco la, la grieta y las renaturaliza por su propia iniciativa. ¿no? Marina, Marina, ¿qué querías Tenías la palabra, pedida. Sí, no, a colación del, del caso de Detroit. Simplemente porque bueno, hay, hay, hay un proyecto de unos paisajistas que son estos, que trabajan con Lina Marie Lister, en, bueno, y está un poco como estudiado. Lo que es curioso de las shrinking cities es que cuando se intenta gestionar mediante el planeamiento ¿no? cómo se va a integrar este verde más salvaje, más de, del abandono dentro de la ciudad, esto llega a un momento en que colisiona con la sensibilidad del verde del propio habitante y esto es un tema que, que me gustaría que lo hablásemos sí, sí. en el sentido de que nuestro verde el verde que estamos dispuestos a aceptar en nuestra ciudad es un verde de jardinería sí, sí, impoluto sí, sí. que no admite muchos estratos que deja ver transparencia y visibilidad y por lo tanto en el momento en que estos chicos han estado trabajando se ha producido un momento de rebelión dentro de los habitantes que aún estaban en este planeamiento que además es experimental y abierto y... pero ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a ciertos elementos de confort para acercarnos, abrazar una nueva modalidad de, de, de vegetación, de la naturalización de la ciudad? Yo creo que es la primera de las preguntas. Sí, sí, de, 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 hecho, de hecho, Marina, yo, y un poco también según lo que decía Josep ahora, quisiera recordar que cuando Benítez Howard que poner un nombre a su ciudad, no le pone ciudad bosque, ¿eh? le pone ciudad jardín. O sí, 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 sea que esto, sí, sí, en cuenta, ¿eh? sí, claro, claro, que viene de allí. ¿eh? Pues que además, Marina, en la línea de lo que tú dices ahora, a, para mí hay dos cosas. Una es que eh, parte de la insostenibilidad viene en que en el pasado las ciudades, o mejor dicho, cómo, el, cómo los seres humanos hemos sido capaces de poner ciudades en el territorio era muy distinto. ¿vale? O sea, si empezamos desde... Eh, Dónde poníamos, digamos, donde buscamos las cuevas, donde poníamos luego eh, cabañas, donde tú hablabas del árbol de las, de, en el Amazonas. O sea, la inteligencia y la comprensión del territorio como un todo, en el cual tú haces parte de ese sistema y que te ubicas de manera que tus necesidades sean las que, digamos, de alguna manera dialoguen con eso. El problema es que. Nuestra, la tecnología, por decirlo de una manera, no solo, pero una parte, nos ha dado un punto de arrogancia tan bestia que nos hemos acercado a los ríos, por ejemplo, sin, ninguna, sin ningún pudor, o a las vías del tren y luego colgamos una pancarta, o a los polígonos industriales y luego colgamos la pancarta. El otro día me preguntan, hay que soterrar vías. Digo, perdone, la vía estaba. ¿Cómo se acercó la ciudad a la vía? ¿Por qué nunca lo decimos así? Entonces, ¿ahora tenemos que pagarlo? Pues no sé si sí quiero pagarlo. Y ahí quería poner, y aprovecho para decir una. que ayer que hablábamos de libertad y democracia, y que me pareció interesante que la libertad, todos estuvimos de acuerdo, ¿no? La libertad es la intimidad, ¿no? Está, está en, ese, en ese punto. Claro, a mí una de las cosas que me preocupa más cuando hablamos de estos temas no es la parte legal solo, es la parte de que, de que aspiracional del colectivo, de la sociedad, que aspira a unos. A un imaginario urbano que, lo siento, no tiene la libertad. O sea, la gente no puede pensar que tiene la libertad de vivir donde le dé la gana, sí dentro de sus cuatro paredes, pero no en el conjunto, porque las externalidades nos hemos acostumbrado todos a que las socializamos y tan panchos. Pues no, lo siento. O sea, me encantará empezar a ver legislaciones donde se prohíben determinados modelos. O donde se le pone el precio real que eso tiene. Entonces, en esa sostenibilidad yo te diría hay una parte de, recon de volver a reconocer y lo de resiliencia ayudará. ¿Dónde nos ubicamos? Y ayer en las noticias explicaban simplemente que las compañías de seguros este año han pagado el 16 o más a causa de todos los temas de todos los temas, digamos de. De, de, los, de cambio climático que ha habido y son las que apretarán para que los entornos urbanos sean resilientes o lo que queramos ponerle etiqueta, ¿vale? porque les costará demasiado su bolsillo. Esta es una manera. ¿cómo? Y la otra es el tamaño, pues Gulliver, ¿por qué no hay gigantes? Porque hay un momento que la estructura colapsa. Bueno, pues ese punto que será distinto en cada sitio, será, será dinámico, pero es evidente que no hay gigantes. ¿no? ...nos desarrollamos, no crecemos, nos desarrollamos, nos complej... ...nunca he sido capaz de decirlo, pero ya vale, nos hacemos más complejos... ...pero no nos hacemos más grandes, sí. eso todavía no lo hemos llevado a las ciudades... ...al revés, las vamos simplificando, sí. y eso es súper preocupante. Sí, sí, en conexión con este tema que decías de que nos hemos acercado a las orillas de los ríos... ...yo por eso hablaba también de la idea de los desastres naturales... ...que consideramos las inundaciones desastres naturales, pero... Eh, pues si continuamos con una agricultura intensificada que erosiona el suelo, que no permite que se absorba el agua, entonces el río lleva muchísimo caudal en un momento y eso es un tipo de eh, que se considera desastre natural. Y también con respecto al caso de Detroit, que me ha recordado también a lo que tú decías con los balcones verdes, que decías pues esto no es la solución a los problemas de la ciudad. Precisamente en Detroit eh, también se criticó muchísimo esa idea del landscape urbanism, de pensar que cuando tienes un, 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 unas zonas abandonadas en la ciudad, las puedes plantar de verde y ya está, porque allí se quedaron toda la gente que quedó eh, desempleada con unos problemas eh, pues socioeconómicos importantísimos también en Detroit. O sea que también tiene que ver con la cosa esta de pintar de verde. Que, Puedes pintar de verde la, las industrias abandonadas, pero eso no, no soluciona el problema de, de todo el desempleo y el, la cohesión social de allí. Claro, hay, hay en todo esto un, un aspecto de, como de, 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 de transgresión estética, digamos, ¿no? Casi, porque, porque habéis utilizado dos imágenes muy parecidas, aunque parecían que estaban en lados opuestos: la de la fábrica de bosques y la de fábrica de ciudadanos con la retícula ¿no? del, del, del crecimiento y a la vez que planteabais también la, una alternativa, o sea, era pasar del, 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 del píxel social, ¿no? de, del, del espacio que se puede repetir infinitamente siguiendo las mismas pautas y se, y se puede cambiar de escala sin entender que el cambio de escala supone una, una o, o pretendiendo que el cambio de escala no supone un cambio del interior o un cambio de la complejidad que hay en ella, como, como dirían así, y, y, la, y, y, la, y la ciudad de llegada, igual que el bosque de llegada, podemos decir… Que, que sería una suma de complejidades, pero que en esa, esa suma de, complejidad, de complejidades eh, no estamos preparados, seguramente, de aceptar o nos va a producir un rechazo, eh, incluso visual, ¿no? o de cualquier tipo, que no, 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 no pasa por el mismo camino que el, que el, que el, que el verde, ¿no? o que el verde jardín, ¿no? y que está cerca de lo que decía Marina, de, de, de cómo cuando la naturaleza en sí se presenta, eh, se presenta como algo. ...de lo que hay que huir, ¿no? De lo que, de lo que hay que... Pero al mismo tiempo creo que hay, que hay una imagen simétrica a tener en cuenta... ...y que estaría bien ponerla al lado, que es la de, 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 la, de, la, la, de la... ...por ejemplo, cuando, cuando, cuando Morton propone que hagamos monumentos con nuestros residuos nucleares... ¿no? ...y que los pongamos en la plaza del pueblo y que sean lo que, lo que nos obliga a, a, a ser conscientes... ...y a tener cuidado de ellos, ¿no? Y estas, estos dos mundos, el de la naturaleza en sí y el de la cultura en sí han de convivir. Y esa es la parte interesante de la cosa. O sea que, que para huir, del, para huir del, del, del pixel, la única forma es juntar esas dos cosas, que el resultado se va a parecer bastante al, al, a la cita de Balard que, que, presentaba, que presentaba al inicio eh, Francesc. El problema es como, es decir, qué, qué, prode, qué proceso educativo, ¿no? ya tú, tú has hablado de los comunales eh, como, como, como formas de gestión que hay que aprender o que hay que transmitir ese conocimiento ¿no? en, la, en la gestión del bosque o de lo que sea. Uh, ¿Qué proceso educativo hay que seguir para que eh, se acabe aceptando esto que, que produce hoy rechazo? ¿no? Uh, a mí me ha parecido muy, muy interesante, uh, um, María, cuando decías que, que, que la importancia de los huertos urbanos no es ni mucho menos pensar en la, en la producción, ¿no? en, en que esto puede alimentar a nadie, sino en dar a entender que hay unos patrones. Y que hay... Es decir, está, eh, lo, lo, lo que tenemos que. que, que o sea, su utilidad sería, en esta, en esta imagen del zoológico que me ha parecido muy, muy oportuna, eh, que si queremos huertos urbanos, aceptemos que habrá conejos como ratas, porque forman parte del huerto urbano. Y el ciudadano estará, estará dispuesto a convivir con las, con las ratas como conejos. No, conejos como ratas, no, ratas como conejos, perdón, esa es la verdad, es un poco más. Sí, sí, sí ratas como conejos, ¿no? Y, y, y que, el, que, la, que la, la nueva relación esta entre, entre aspectos de, eh, urbanos y rurales pasa por allí, ¿no? o pasa por, por replantear muchos muchos patrones mentales que, que realmente son complicadísimos. de. Sí. ¿no? Es pues que está edulcorada toda esta bueno, ya, imagen. Ya por eso no, es, o sea, la edul... el, nivel, la de, claro, diciendo, el, el ¿no? nivel de edulcuración de, pues, al que hemos llegado hoy tú ahora decías lo de la cultura y de ponerlo en el centro. Bueno, yo creo que es que falta mucha más, eh, la palabra no necesariamente es denuncia, pero yo creo que, que la cultura, el arte, eh, tiene, tiene la obligación de ser mucho más crítica, por decir una manera, de, de, de plasmarlo, porque se han hecho exposiciones eh, de estas realidades que yo he enseñado aquí, digamos intentando por otro lado eh, esa mirada sensiblera sí. hacia lo hacia la, la miseria ¿no? y yo no estoy reivindicando aquí que esa miseria que existe no. que es real la tengamos que mantener lo que digo es que la solución que le damos es tan arrogante que parte de no entender qué es ese sitio porque ese sitio solo es miseria y miseria es una etiqueta que solo tiene sí. una dimensión sí, sí. entonces ahí a mí me falta toda esa parte Crítica, uh -huh. de crítica. Entonces, Javier decía, claro, la gente es, es feliz con los TikToks y haciendo tonterías, y, y eso además, ya no vamos a entrar en lo que consume, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es, pero es esa especie de. estamos es, o sea, ¿Dónde está esa lectura crítica que no es apocalíptica, que no es decir el mundo se va a acabar? Uh -huh. Pero si no somos críticos, ¿cómo avanzamos? A mí que me lo expliquen, yo no lo entiendo. Sí, no, se, es, vale. se, ha, se ha avanzado a base de crítica, crítica constructiva, porque la otra no sirve para nada. Entonces esta parte a mí sí que yo sí que reivindico que hay mucho más mucha más contestación, pero pero más profunda, con más grueso. Yo no sé si hemos avanzado con crítica, ¿eh? O sea, sí, claro. Pero hemos avanzado educando, no criticando. Pero, ¿no? y educar si no es tener espíritu. No, 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 no necesariamente. Hemos avanzado educando. Los colegios no eran escuelas críticas, eran colegios de curas. Hemos avanzado, Lo siento, pero yo no estoy de acuerdo en ¿eh? aceptar que la crítica es la soberana del progreso y además nos ha llevado a un mal sitio o sea está bien y claro que es necesario tener un sentido crítico de las cosas no pero se puede manifestar de otras maneras o sea es igual es un paréntesis que me ha hecho pensar en esto ¿no? que no pero volviendo a lo que estábamos que me parece ahora estamos en un terreno bastante interesante no que hay un, no sé si hay un paralelismo no sé, sin hilvanar ¿no? pero ha salido el famoso bosque de eh, fábrica de árboles, los, los, los bosques un poco eh, fábricas ¿no? y, y también hay fondos de inversión. Yo, yo he visto en, en el Ampurdán tú puedes comprar o sea están evidentemente están plantados como arboretos, es decir, es el vivero y la estética del vivero que es la estética moderna de la producción industrial y este esta, Hemos, lo tenemos tan, la arquitectura moderna tiene esto tan vanagloriado lo tiene tan puesto en el de esto porque es lo lineal lo productivo la idea de la repetición de la fábrica es, está prestigiadísimo no las, nuestras viviendas son lineales productivas entras dejo las bolsas de caprabo en la cocina y por lo tanto va a estar cerca del recibidor luego viene el comedor y luego hay un pasillo que va a las habitaciones con un baño y en la última tipo suite y no se nos ocurre de otra manera. Y todo exterior. Una, la, la vivienda racional de Klein criticaba la distribución con distribuidores centrales, eh, con unos diagramas de flechas, analizando las circulaciones de la casa. ¿Quién circula por la casa? ¿Quién circula? Y entonces eso lo invalidaba porque las flechas se cruzaban y por lo tanto chocabas. Nadie choca en casa. O sea, esto. Pero lo hemos hacer, Por lo tanto, esta lógica ha llevado a, los, a la producción industrial, a los viveros y a los nuevos jardines que están plantados como viveros, como viveros, con la, misma, con la misma cosa. Los bosques son otra cosa, pero no nos inspiramos en los bosques, nos inspiramos en esos viveros. ¿Que son preferibles los viveros que, que, sin, que estar sin árboles en una ciudad? Por supuesto, pero a las ciudades les corresponde buscarlo, a ver qué, qué, qué modelo tienen. Los huertos pertenecen a la estética del vivero, al orden a la estética, al orden del vivero. Los huertos urbanos, pero los huertos urbanos productivos, los huertos urbanos no hay que olvidar igual que las chabelas, igual, perdón, las chabolas, las chabelas es que me ha, a punto, bueno, en fin, las chabolas, las barracas, sí, sí. como señalaba José Luis Ollón en el texto que acompaña el libro de autoconstrucción de Turner reclama una cosa muy importante. La gente se hace la casa porque es una cosa creativa. Y, y lo comparan. Hacerse la casa lo comparan a sembrar un huerto y a prepararse la comida. El otro día leí que los jóvenes, hay un crecimiento alarmante de cáncer de colon entre los jóvenes. No me extraña por la cantidad de gente repartiendo hamburguesas que veo en bicicleta. Allá ellos. Pero no quieren perder el tiempo comprando comida para fabricársela en casa son la chabola el huerto estos son actos creativos y, y serán más feos o más bonitos pero y la, la ciudad pues será pequeña es buena, nadie comerá salvo las ratas como conejos o si ratas como conejos que hacen pero no, eh, eh, a la gente le encanta toda la gente que habla de jardines recurre tarde o temprano a la misma figura que es el acto, el momento en el que pongo los dedos dentro de la tierra es como, lo he leído tantas veces les encanta hacer este gesto y, ostras, lo, lo claro, después el resultado no estoy hablando pero hay algo terapéutico ¿no? que, que con esto no resolvemos ningún problema urbano ¿eh? pero, pero bueno ese... Es, no, no, no. No, pero sí, y, y no digo más que esto, pero cada vez más me parece que muchísimos de los problemas que tenemos con la casa, con la ciudad, hay una cosa estúpida, y es una cuestión de afecto. No hay afecto, yo voy por ahí y no lo veo en ningún sitio. Javier, bien. Eh, un momento porque nos quedan tres minutos y tenemos dos palabras, siento. Marina la... y también Javier. No, 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 no. no Marina, Marina. No, no, si sí, sí, sí. sí, aprovechamos los seis minutos. Eh. Muy, muy Voy para atrás un momento. Yo creo que la crítica, en parte, aunque sea como disruptiva y no preferencial en la clase, sí que es una otra forma de evolucionar. Y seguramente, remitiendo también a tu comentario de cómo podemos cambiar esa educación, pensaba en esa idea de la estafía, que es una idea que se está trabajando como alternativa a la belleza. La Cristina en convencernos ¿no? de que hay que evolucionar esa idea clásica de la belleza, de la simetría, de la proporción hacia, una, hacia un concepto del reconocimiento de sí mismo, de lo humano en los otros y también de lo no humano y de lo que nos vincula en, entre nosotros como, como colectivo de los bienes. Por lo tanto, bueno, como para complementar, hay ¿no? empatía como los Sí, eh, bueno, tanto María como Josep han hablado de promiscuidad ¿no? como característica de la ciudad. Eh, yo apoyo netamente esa idea. Creo que la promiscuidad, en el sentido que decís, tiene que ver con la biodiversidad. O sea, la biodiversidad no es más que una forma de promiscuidad. Y por lo tanto, eh, las ciudades... Eh, digamos eh, promiscuas, incluyendo, claro, naturalmente plantas, animales, también virus, faltaría más, yo no tengo nada contra los virus, ya forman parte de la naturaleza, hay que convivir con los virus, hay que aprender a convivir con los virus, bueno, en cualquier caso. Eh, 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 promiscuidad de puntos de vista. Has, has dicho muy bien eh, lo de las vistas. Todo el mundo queremos vistas, ¿no? Es muy importante que en una ciudad haya... Cuantas más diferentes vistas, mejor, ¿no? Y por lo tanto, es decir, esto, eh, ahora me voy a poner la iniciano, todo lo que sea aumentar la, la pluralidad eh, de vistas en, en, un, en el mínimo espacio posible, esto eh, hay que apoyarlo. Eh, y, y por lo tanto, es la, promiscuidad, es la promiscuidad, y perdón, y termino muy brevemente. He eh, 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 echado un vistazo a Platón en La República, eh, cuando eh, fundan eh, Sócrates y Adimanto, fundan la ciudad. Son ellos quienes fundan la ciudad y no, no los demás conceptualmente. Dicen, vamos a construir una ciudad con conceptos. No hablan ni de edificios, ni de plantas, ni de seres humanos, ni de nada. Solo hablan de oficios. ¿eh? oficios. Y van diciendo, ¿qué oficios son imprescindibles para que haya una ciudad? Pues es la promiscuidad de oficios. O sea, una, una, la ciudad es aquello que recoge la multiplicidad de oficios, de modos de hacer, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, un gran elogio a la noción de promiscuidad. ¿Eh? Seguimos ahora, pero no resisto uh, en doce segundos leeros una segunda cita que tiene mucho que ver con cosas que habéis comentado, empezando por el propio Javier. Italo Calvino, en su libro magnífico Marco Baldo, Las estaciones en la ciudad, 1966. Marco Baldo es un personaje obsesionado con la naturaleza, que intenta buscar en lo urbano, en la ciudad, cualquier atisbo, cualquier, cualquier elemento que le refiere al mundo natural. Caminaban por la ciudad alumbrada por las farolas y no veían más que casas, lo que es bosques ni la sombra. Se cruzaban con algún raro transeúnte, mas no se atrevían a preguntarle dónde había un bosque. Así llegaron donde se acababan las casas de la ciudad y la calle se convertía en autopista. En la segunda mesa de hoy vamos a ver si podemos dar alguna pista a Marco Baldo de por dónde tirar para encontrar el bosque. Gracias. Sin medio hora para el café volvemos al sitio.